sea este día especial para saludar y expresar toda nuestra gratitud, toda la bendición sobre las enfermeras y enfermeros que durante todo este año han estado trabajando en todos los temas COVID del municipio de Barichara. En este día que se conmemora su actividad, su trabajo invaluable, el sacrificio de ustedes, el sacrificio de su familia en favor de la salud de todos los baricharas. Desde aquí los bendecimos, les agradecemos y pedimos a Dios que pasen un día especial. Muchas gracias a ustedes, enfermeras y enfermeros, por estar tan pendientes de nuestra salud, de nosotros, los abuelos, de todos. Gracias a ustedes. Una admiración para ustedes, enfermeras y enfermeros, por estar pendientes de nuestra salud y por aplicarnos las vacunas. Darle muchas gracias a nuestras enfermeras a nivel municipal, a nivel nacional, ya que son nuestro primer frente, pues, de salud. Gracias por atendernos, por ser incondicionales. Son las personas que están trasnocheando, madrugando para nuestro bienestar. Muchas gracias. Gracias, enfermeras, por cuidar de nuestra salud día y noche. Gracias por su vocación y don de servicio. Mil gracias, que pasen un feliz día y que continúen con esa hermosa labor, ya que ustedes son la primer fuente de recepción en la atención a la salud. En este día quiero exaltar la labor de todas las enfermeras y enfermeros, especialmente al personal que labora en nuestro municipio, quienes trabajan incansablemente para mantener la salud y el bienestar de los pacientes y de la sociedad en general. Toda nuestra gratitud y bendiciones por todo el apoyo recibido en estos tiempos de pandemia. Feliz día para todos. Un saludo muy especial para todas las enfermeras y enfermeros. Sé el esfuerzo que hacen todos los días. Feliz día para todos. Son unos héroes. Es una oportunidad para felicitarlos, bendecirlos y desearles mucha sabiduría en el ejercicio de esa hermosa misión que Dios les ha concedido. El mejor homenaje que le podemos hacer a todo este personal de salud, a todos estos héroes en esta lucha diaria, es cuidarnos.